Hola, bienvenidos a este nuevo video de Estudio 5 a 8. Agradezco a quienes me enviaron comentarios del último video, a quienes se suscribieron al canal. Y en este segundo video vamos a empezar a hablar de un tema que cuando empecé a aprender carpintería, yo creo que a la segunda clase con el maestro Salvador Borges, me di cuenta que era fundamental, y es el afilado. Hoy estuve en mi primera clase de talla en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, y el profesor dedicó la clase en una buena parte a hablar del afilado y a mostrarnos procedimientos de afilado, herramientas de talla. No vamos a hablar de herramientas de talla, sino de herramientas de espalme plano, herramientas como los formones, como este, y las cuchillas de cepillo. El afilado es casi que un sub-hobby con la carpintería. El afilado, algunos carpinteros lo odian, otros carpinteros lo disfrutan, pero ningún carpintero ni ningún trabajador de la madera lo puede ignorar. Cuando, como buen nerd, cuando empecé a preguntarme por el afilado, empecé a leer mucho. Este es uno de los mejores libros de afilado que he leído. Se llama The Perfect Edge, de un señor Ron Hawk, y tiene una cita que resume bastante bien lo que siento yo por el afilado a veces. Es una cita de Abraham Lincoln que dice: denme 6 horas para talar un árbol y gastaré las primeras 4 afilando el hacha. Entonces, entremos en materia. El afilado, lo primero que se pregunta uno es, bueno, ¿qué es el filo? El filo es, en una herramienta como esta, en cualquier herramienta realmente, es el encuentro de dos planos. El encuentro de dos planos en un radio cero. Es decir, que en este formón, podemos ver acá, tiene por un lado, es plano, este es un formón de carpintería, por este lado es plano, y por este lado tiene un bisel, tiene esta inclinación, que hace que se encuentren los dos aquí en la punta, y esa punta, pues, acá, es el filo. Este está, no está muy afilado, y pues es con el que vamos a trabajar. Esto, es este ángulo, este bisel, se llama el despalme. Y esta herramienta, el formón, es una herramienta de despalme plano, porque esto es plano, la parte de atrás es plana, no tiene curvas como puede tener una gubia de talla o una gubia de torno. Lo mismo ocurre con las cuchillas de cepillo. Esta es una cuchilla de cepillo, es plana por un lado, aquí tiene, este es el hierro de soporte, esta es la cuchilla, este lado es el despalme y por el otro lado es plana. En los formones es aún más importante que la parte de atrás sea plana, porque si no, cuando uno está tratando de hacer un ensamble como un cajón para un espigo o como una cola de Milano, el formón no va a bajar derecho, va a bajar en el ángulo en que quedó. Entonces, pues eso va a hacer que no funcione muy bien. El encuentro de dos planos, eso es un filo. Y el filo se logra desgastando el metal. Estas herramientas son de hierro, de aleaciones de hierro, de acero, aleaciones de hierro con cromo, aleaciones de hierro con vanadio, hay algunas herramientas con tungsteno. Lo importante es que son de hierro y que el hierro lo desgastamos con un abrasivo para hacer que este punto de encuentro entre los dos planos no tenga ningún radio, que sea perfectamente filudo, que sea una línea perfecta. Y eso lo podemos comprobar mirándolo. Yo tengo aquí en la esquina del afilado una lámpara que tiene una luz y una lupa, y con esto puedo mirar el filo. Uno puede tocar el filo con mucho cuidado con la punta de la uña, así, para notar si tiene alguna imperfección, alguna mella. Este filo, ya lo puedo ver ahí, está un poco mellado, está desgastado, ahí siento algo, y por acá también se siente bastante mal. Un filo perfecto se ve perfectamente recto. Aquí, yo creo que no se alcanza a notar con la cámara, se ve que refleja un poquito la luz. Un filo perfecto no debería reflejar en ningún momento la luz. Entonces, lo que hacemos es desgastarlo por ambos lados,
para que esto siga siendo plano y esto se encuentre. Realmente la parte de atrás del formón uno no la desgasta mucho, sino para pulir finalmente y quitar el metal que da la vuelta de un lado a otro, que se llama la rebaba. Entonces la parte de atrás es importante que esté plana, pero uno casi que la tiene que aplanar una sola vez. Cuando compra un formón, cuando adquiere un formón nuevo o viejo, da igual. ¿Con qué se afila? Básicamente se usan abrasivos. El más sencillo y el método que tiene el menor costo inicial es usar lija. Lija de agua, lija de la misma que usamos para lijar proyectos de madera, la misma que usan para lijar cosas metálicas. Una lija metálica de esta negra es la que yo uso. Es lija, creo que de carburo de silicio. Y un vidrio. Es muy importante que sea una superficie plana. No es necesario que sea un vidrio. Este vidrio está plano, yo lo he revisado ya varias veces. Y pues uso este vidrio. Una opción es esa, lijas de distintos calibres. Aquí tengo desde lija 220 hasta exageradamente lija 3000. Esas lijas de calibres super altos son lijas que usan sobre todo en la industria automotriz para lijar pinturas. Otra opción es usar piedras. Hay distintos tipos de piedras. Un tipo común de piedra es esta. Esta es una piedra hecha por el hombre, esto no es natural. Esta es una piedra de carburo de silicio, el mismo abrasivo que se usa en la lija. Y esta es la que uno consigue fácilmente. Esta es una piedra de doble cara, un poco más gruesa por un lado y más fina por el otro, que se usa lubricándola con aceite. Con distinto, puede ser cualquier tipo de aceite. Hay toda una mitología casi acerca del aceite. Algunos usan querosene, aceite quemado de cárter. Recomiendan todo tipo de cosas, pero es un aceite, un derivado del petróleo. Otros, he visto incluso, recomiendan que no se use aceite, sino que se use agua jabonosa. Eso nunca lo he probado, pero puede ser que yo no afilo mucho con ese tipo de piedra. Otra opción son las piedras japonesas, las piedras de agua. Esta es una piedra de agua, son piedras más suaves que esas, es decir, que se desgastan más rápido, por lo mismo cortan más rápido. El material del cual están hechas estas piedras, el elemento, es óxido de aluminio, si no me equivoco. Estas son piedras hechas por el hombre también, pero tienen un pegante entre los abrasivos, entre las moléculas abrasivas, un poco más suave que el que usan en las de carburo de silicio. Entonces son piedras que cortan más rápido, pero al mismo tiempo se desgastan más rápido, entonces se curvan y toca aplanarlas. Yo uso unas piedras duras para aplanarlas, y afilan muy bien, afilan muy rápido, logran un filo muy bonito. A mí me gusta mucho afilar con ellas. Y la tercera opción para afilado es un abrasivo, de los abrasivos modernos, digamos, que son las piedras diamantadas. Son láminas de metálicas, de hierro. Estas son de hierro cubiertas con níquel para que repela un poquito el óxido, y cubiertas con diamantes artificiales de distintos calibres. Esta es calibre 600 y aquí tengo una calibre 220. Son otro tipo de abrasivo. Todos funcionan de la misma manera, desgastando el metal para generar pulimiento, dando partes. El siguiente elemento importante del filo es que, como son dos superficies que se encuentran, una de ellas tiene un ángulo o dos de ellas tienen un ángulo. En el caso de los formones y los cepillos, el ángulo es una de las cosas que puede hacer complicado el afilado. No nos vamos a enredar mucho con eso. El ángulo tradicional, estándar, un ángulo que funciona para muchas cosas, es un ángulo de 25 grados. Y dependiendo de la madera y del tipo de trabajo que uno vaya a hacer, usa ángulos distintos. A veces tiene formones con ángulos distintos, cuchillas con ángulos distintos, o se la cambia en el afilado. Para lograr el ángulo, y esto es un gran debate, yo uso una guía. Cualquier maestro carpintero les dirá que es mucho mejor aprender a afilar a mano sin necesitar guías, que rinde mucho más y además tiene toda la razón, pero es difícil. Esta guía siento yo que es un poco como las ruedas de entrenamiento que uno le pone en la bicicleta cuando está aprendiendo a montar en bicicleta para no caerse. Entonces esto me está ayudando, todavía estoy lejos de lograrlo solo. Entonces vamos a pasarnos al banco y ahí
vamos a mostrar cómo funciona el proceso del afilado a partir del afilado de este formón de una pulgada.